Saludos. En este video les voy a mostrar una tuerca que diseñé usando FreeCAD en su versión 0.19. La tuerca es bastante realista y se las voy a mostrar luego y les voy a dar a grandes rasgos, les voy a decir a grandes rasgos lo que hice. Primero trabajé casi exclusivamente con diseño de parte. Bueno, lo primero que hice fue crear una hoja de cálculo, ¿está? Y aquí coloqué los datos relativos a la tuerca. Estos son unos datos independientes, unos parámetros independientes, estos que ven acá, y estos que están por acá, los valores estos que están acá, dependen de estos que están acá. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que creé la hoja de cálculo, y llené la data, bueno, pasé al diseño de parte, creé un cuerpo, ¿ok? Y lo que hice luego fue que me fui a parte y allí creé una hélice, ¿está bien? Para acá, y aquí creé una hélice. A esta hélice le agregué o le modifiqué sus parámetros de acuerdo a lo que está almacenado aquí en la data. Luego de la hélice, en diseño de parte, creé un esquema. ¿Sí? Aquí está el esquema que creé. Vamos a verlo desde este punto de vista. La forma de esto es para que la tuerca sea bastante realista. Y luego le di un barrido de este perfil. ¿Sí? El perfil este que está en este esquema a lo largo de esta hélice, y el resultado fue esto que está acá. Okay, vamos a ir quitando esto de acá. Ok, por cierto, aquí el aspecto, la apariencia del cuerpo que creé, ya lo cambié para que se vea así como que estuviera metalizado. Okay, vamos a quitar esto de acá. Entonces, esto que está acá representa, ¿sí?, la rosca de la tuerca, ¿está bien? Sin embargo, como vemos, tiene unos cortes aquí abruptos que no es lo que se usa. Luego de esto, ¿ok? Lo que hice fue, bueno, hay que picarla. Si el eje de la tuerca es este de acá, entonces hay que picarlo perpendicular a ese eje. Y para eso, creé este diagrama, y luego eso le hice una acanaladura con esto que está por acá. Una vez que se le hace la acanaladura a este barrido que está acá, entonces nos queda eso que está allí. ¿Ok? Ahí tenemos una tuerca, con la rosca de una tuerca, sin embargo todavía no está bien acabada. Sobre todo aquí en los extremos, porque aquí queda demasiado... el corte sigue siendo un poco no apropiado, pues no va a ser, si alguien quisiera fabricar esto, va a tener que fabricar eso con aquí queda como una laminilla muy delgada. Ok, después de hacer esto, lo que quiero es hacerle la parte, esta es lo que sería la rosca. Ahora quiero hacer la tuerca. Para hacer la tuerca, creé otro esquema, ¿sí? Este por ahora de acá, ¿sí? El esquema este lo hice, creé un esquema y luego lo voy a extruir en esta dirección. Una vez que se extruye en esta dirección, va a quedar la unión de esta rosca con la extrusión. Aquí está, y el resultado que me va a quedar es este de acá. Sigue siendo una aquí ya va tomando la forma, se sigue viendo poco realista. Luego de esto, lo que quiero es ahora hacerle aquí una parte cónica en los dos extremos de la tuerca, a los lados de la tuerca, y para ello lo que voy a hacer otra vez es una canaladura, y con este perfil lograré, vamos a verlo acá, con este perfil,
una vez que se rote, lograré hacerle la canaladura que quiero. ¿Está bien? Digamos que si esto es a tuerca, ¿sí? Una vez que le doy la canaladura, ¿sí? que realizo la canaladura, me va a quedar casi ya la tuerca. Entonces, va a quedar otra vez. Este proceso de que voy haciendo, lo que hace es que va uniendo, ¿sí?, las partes anteriores con la última que se va a crear. Entonces, una vez que se haga la canaladura, me quedaría algo como esto. Ok, aquí ya se ve una parte cónica. Lo que sigue, como esta rosca es el resultado de un barrido con una hélice, ¿sí? Entonces, bueno, no queda completamente cónica, sino, por ejemplo, aquí donde hay más material, donde habría más material, entre comillas, para cortar, corta más, y por este lado ni menos, por eso que hace. Bueno, una vez que hice esto, lo que hice fue hacerle un redondeo a todas estas caras, ¿sí? Y el redondeo, una vez que tengo esto, el redondeo, me da este resultado, que fue lo que dejé como final de la tuerca realista. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo por ahora. Si les gustó el video, denle like. Y si no les gustó el video, bueno, les sugiero que le den dislike. Saludos y hasta un próximo video.